Hola, hola, ¿cómo está? Bonita tarde, hermosa tarde aquí en el hermoso Huauchinango, Sierra Mágica. Pues queremos que se queden con nosotros y queremos que también nos manden mensajitos los amigos, o bueno, también los enemigos, porque en esto hay de todo, ¿verdad? Amigos y enemigos, pero bueno, ahí nos ven también a veces para juzgarnos, para criticarnos, pero en fin, pero llegan por ahí los amiguitos y los enemiguitos también, que los queremos a todos. Bueno, pues aquí, felizmente con ustedes en este su programa México de mis amores. Pues doy las gracias a Neftalí Hernández, a nuestro querido Neftalí, que es, sin él no podríamos nosotros llegar a hacer esto, este programa que está en los controles. Y también al ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos y a su querida esposa Elida Rodríguez, pues muchas gracias porque pues patrocinan el canal, ¿verdad? Pues gracias, gracias. Y bueno, les tenemos una sorpresita, es que ya estuvimos publicando y creo que vamos a tener una excelente respuesta aquí en cerquita, que yo creo que nos van a ver, ahorita nos va a compartir este gran cantante que vamos a tener aquí tras Lomitas, por Gutiérrez Zamora, por algunos otros más estaditos cerca, en la playa, ¿no? Por la playa, por allá, por los mares. Nos van a estar saludando seguramente. Pues bienvenidos todos, todos y todas a México de mis amores. En un ratito más, a ver si no se me olvida que también quiero mandarle un gran saludo y a ver si le voy a poner a mandar unas pequeñas, así, probaditas de mañanitas a nuestra gran amiga de Universo TV. Por cierto, saludos a Cher Tamayo, a todas las integrantes de Universo TV. Es una señora muy activa, muy trabajadora, muy preocupada también del canal Universo TV. Está cumpliendo años. Pues, Lulú, te mando un mega abrazo y que pases bien feliz este día, que cumplas muchos, muchos años, Lu. Te quiero mucho. Ella se llama, para ser más precisa, porque yo a veces le digo Lulu Anaya, Ayala, y bueno, le pongo de diferentes apellidos, pero ahorita les voy a decir y le voy a mandar las mañanitas también. También voy a felicitar porque estuvo compartiendo Víctor Saizar para su papá, que hoy es su cumpleaños también, que hubiese cumplido 90 años su papá, Juan Saizar. Vamos a compartir luego una cancioncita también de este gran cantante que tuvimos en aquellos ayeres, que cantaban también hermoso, el señorón, yo le digo el campeón de don Juan Saizar, y que hoy cumplía 90 años, hubiese cumplido el día de hoy. Nos estuvo compartiendo su hijo, Víctor Saizar, que es mi gran padrino de México de mis amores. Él fue el gran padrino y sus hermanos, todos los hermanos Saizar, pues un caluroso abrazo y muchísimas gracias por todo. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar aquí a nuestro cantante. Y bueno, también vamos a compartir luego un videito que está muy lindo de él. Espero que lo tomemos. Y vamos a compartir que él lo preparó también un video muy bonito con unas rosas que yo estuve compartiendo. Bueno, pues vamos a darle, ahora sí como dicen, el tiempo en televisión se va muy rápido. Entonces queremos ya llamar a nuestro cantante, Sabas Lara. Sabas Lara, ¿estoy bien? ¿Sí? Adelante, por favor. Gracias, Lo vamos a gracias. explotar esta tarde. Buenas tardes, estimados allá en el programa de México de mis amores. Pues por este lado me voy a pasar. Sí. ¿Cómo ha estado Estelita Salamanca? Muchísimas gracias por la Bienvenido, invitación. Sabas, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sabas, bienvenido. Ya estamos por aquí. Y acá tenemos otra chica que Bienvenido. también es de las Laras, también es de las Laras, pero Ahí está. a ver si la convencemos para que nos cante una A ver, canción de vamos a ver.
con guitarra, con guitarra. Ya será el programa. Y ahí estamos. Sí, con su micrófono, por favor, ¿verdad? O en, con este, con este. Sabás, muchas gracias, pues, por, muchas haber, gracias, venido, muchas por gracias. Haber venido, por haber venido. Pues muchas aquí gracias, no sé Estelita, cómo le vas Salamanca. A hacer, pero te vamos ahora sí que aprovechar y a explotar toda la tarde para que nos cantes. Perfecto, bienvenido, pues entonces bienvenido. Vamos a iniciar con este bonito programa, muchísimas gracias. Quiero mandar saludos a toda mi gente de allá de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Desde aquí un cariñoso saludo y de verdad muchísimas gracias a toda la gente que me apoya en toda la República Mexicana, en otros continentes como lo son Europa, todo el continente americano, de verdad muchísimas gracias. Quiero mandar saludos allá a Gutiérrez Zamora para Silvia Vera y para Raúl Juárez de la Garza, que el día de hoy no nos pudo acompañar por motivos de fuerza mayor, pero desde aquí le mandamos un abrazo. Se disculpó porque no le fue posible, a última hora le surgió un problema, pero bueno, él, yo tenía muchísimas ganas de que estuviera porque es un buen imitador. Así, ¿verdad? Es, así es, trae muy buen repertorio, así es. Sí, ¿a quién imita? A mí me gusta cómo imita, ¿sabes a quién? A Rigo Tobar. Ah, bueno, a mí en lo particular me gusta cuando canta canciones de Diego Verdaguer. Ah, hay unas canciones muy bonitas. No le he escuchado muy bien. Trae buen repertorio de Diego Verdaguer, de Rigo Tobar. Mira, Raúl, me la debes. Rafael. Me la debes, Raúl. ¿Ya viste? Estás escuchando, Raúl. Estás escuchando. Y si no, ahorita, mañana nos vas a escuchar, pero me la debes. Y vamos a hacer 3-1. 3-1, Raúl. Oye, así y es. Además de eso, ¿es cineasta? ¿O qué? Sí, es. Sí, ¿verdad? Actor, ¿algo así? De cine mexicano. Actor. Ah, ok. ¿Él pero no hace películas? Sí, también. También, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Está ya bien. Ves, gol, metimos, Raúl. Metimos gol. Te queremos mucho. Y es una pena que no estés aquí. También tus amigos. Ya sabes que se aprietan tus amigos. Dicen, voy. Y no vienen. Y luego otra vez, voy. Pero a ver quién viene primero, Raulito. Bueno, pues aquí estamos nuevamente en este programa México de mis amores. Desde Huauchinango, Puebla. Agradezco nuevamente a la producción y por supuesto a Estelita Salamanca por esta invitación que nos hizo y pues vamos a empezar a interpretar temas. Queremos que pues ya que nos pasen para compartir el programa. Ah, sí, si nos sí, hacen el favor. Sí, para compartirlo neta, con nos podrías hacer favor. Con nuestros grupos, con nuestras amistades. En mi WhatsApp y ya lo puedo. ¿Sí? A ver, te lo envío, ahorita nada más, unos segunditos, perdón, estamos en vivo, pero no pasa nada, queremos que todos los amigos nos vean, ¿verdad? ¿Verdad, así amiguito? Así es, pues. Sí, ahorita te lo voy queremos, a pasar. Queremos que todos nos vean y queremos recibir. Ah, bueno, déjame, estoy recibiendo aquí, mira, que ya nos van a ver de Chile, un amigo, unos amigos. Okay. Hola. Hola, qué bueno que nos vas a ver, estás conectado, ¿verdad, al canal? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, ya estamos al aire, ya puedes hablar fuerte. Es un amigo de Chile. Pues, hasta Chile, nuestras felicitaciones. Muchas gracias, te agradezco, qué bueno que estás. Qué bueno que estás al pendiente, Marco Saavedra. ¿Cómo están en Chile? Muy bien. Acá ya estamos viviendo las fiestas patrias. Ah, también. Nosotros ya viene nuestra fiesta patria. Es primero en Chile, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Le mando un gran saludo a toda la gente de México de mis amores y Huauchinango, Sierra Mágica. México de mis amores. México de mis amores. Éxito en tu programa. Muchas gracias. Pues se va un caluroso, dos calurosos, tres calurosos abrazos de los invitados para Marco Saavedra, Pimpín, el payasito de Chile. ¿De verdad? Besos y cariños. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos los artistas y cantantes. Gracias.
gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Que estén bien. Bendiciones para Chile. Bye. Bueno. Bye, gracias. Hasta pronto, chao. Bueno, es algo lindo que están esperando el programa, Sabás. Ahí te voy a mandar tu programa para que lo compartas. Ahora a ver si nos hablan desde Gutiérrez, Zamora, ¿sí o no? Así es, pues ya estamos aquí. A ver, déjame te lo comparto, amiguito, porque ¿qué crees? Como, no sé por qué no tienes foto, ya se te me perdiste. Es que no tiene foto, dice una amiga, es que me hackean mi foto y mejor se la quito de mi Facebook. No, digo, me la van a quitar para embrujarme, mejor quito la foto. Cálmate, ¿a poco así? No, esos son puros cuentos. Oye, nosotros ya no te encuentro, amigo. Creemos, y ya, me parece que ya lo estoy compartiendo, ¿sí? Si no, por ahí. ¿Ya lo tienes? Parece que ya lo tengo. Ay, amiguito, ¿por si qué crees? No te encuentro, pero... A ver si sí. Es. ¿Sí será? Pues yo quiero creer que sí, a ver, ¿será este nuestro programa? Sí. ¿Qué? A ver, chécalo, ponlo. Bueno, ahorita yo lo voy a compartir también. Bueno, aquí tenemos que irnos rapidito. Porque... ¿Sí es, no? Sí, efectivamente, pues ya estamos aquí, estamos en vivo. En el aire, sí. Estamos al aire. Para que lo compartas, compártelo, sí, amiguito. Ya lo tengo compartido. Ahí pues vamos a empezar a esperar que nos manden saludos. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Claro que sí, vamos a... Dice, muchos éxitos y mucha suerte, bendiciones para México de mis amores. Nos dice Pimpin Saavedra, Canal Cultural Huachinango. Dice aquí, bendiciones para la distinguida doctora Estela Salamanca Sánchez y todos sus invitados y cantantes. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, vamos a esperar entonces a nuestra audiencia y por supuesto vamos a seguir mandando saludos. Quiero mandar saludos hasta España a María José Cuenca Sánchez y a Chus Junior Morales, de allá de nuestras estaciones de radio, que están pasando nuestros temas allá en las Islas Canarias. No lo puedo compartir, yo quiero que tú lo tengas ahí, por favor. Aquí te dejo. Ándale, para que vayas viendo los saludos, ¿va? Porque yo no, ¿qué crees? No lo puedo compartir. ¿Cómo le podré hacer, Nepta, para compartir? ¿Qué crees? No se puede. En su Face. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, ya. Manda saludos. Seguimos mandando saludos aquí a través de lo que nos está llegando en la transmisión. Por favor. Y bueno, también quiero mandar un saludo para allá, para Cuernavaca, Morelos, para el compositor Morfeos, también para Guanajuato, al compositor Salvador Zurdo Martínez. Para allá un saludo también para mi gran hermano Enrique Chávez Márquez, que le acaba de fallecer uno de sus hermanos. Le mando un abrazo a mi hermano, cuídese mucho, ya sabe que esto no está previsto, pero tenemos que ser fuertes. Te mando un abrazo, mi hermano, yo sé que estás pasando por una gran pérdida. Y bueno, pues vamos a esperar a que ya nos empiecen, que nos obliguen a pasar el escenario a cantar. Pues ya, ahorita lo vamos a aprovechar, porque si no el tiempo... Porque el tiempo se va y... El tiempo se va y no nos alcanza. Y Sabás Lara también se va, tiene muchos compromisos. Oye, Sabás Lara, ¿de dónde eres tú? ¿De Gutiérrez Zamora? De Gutiérrez Zamora, Veracruz. Ah, así pero es. ¿Vives en México actualmente? Vivo en México. ¿La ciudad? Vivo en México, yo soy un trotamundos, viajo por todos lados. ¿Sí? Y aquí ando, sí. Hoy estás aquí, mañana ya, sí, y mañana, así mañana andas. Voy a ir a un lugar que me recomendaron. Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Sí, ahorita les decimos. Ahorita les decimos para no meter gol. No meter gol porque si sí, te secuestran, yo no tengo la culpa. Bueno, pues por aquí vamos a andar, así es. Así okay. Vamos a andar por aquí, por Puebla. Sí. Muy bien. Pues vamos sí, a bueno, continuar. Pero mañana ya es que se va a quedar aquí en Huachinango para hacer un recorrido por la hermosa laguna de Tenango de las Flores se llama. Tenango de las Flores. Donde filmó la película Pedro Infante con la hermosa María Félix. Así es. A ver, y se va a ir a conocer.
me voy a sentir Tizoc. Ándale, y luego ahí está su casita de Tizoc. Ajá, ahí está. Bueno, a ver, el árbol de la noche triste de Tizoc también, triste. Sí. Bueno, pues ahí vamos a ir a cantar entonces algunas canciones ahí de Pedro Infante. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Ahí te grabas y, pues y grabas para que yo vea también y compartimos, claro que ¿verdad? Lo haremos, así es. Va a disfrutar, va a ser un recorrido, un paseo, me estaba comentando. Un paseo ¿verdad? Turístico. Exacto. Pues sí, es que realmente sí, aquí tiene sus ahora sí que sus lugares bellos, ¿por qué venir de rápido y no, verdad? Está escondidito, ¿verdad que está bien escondido? Pero está muy bonito. Sí, está muy bonito. Yo recuerdo hace muchos años cuando todavía no existía la autopista México-Tuxpan. Sí. Estos eran nuestros recorridos en camión, en el coche. Pasábamos por aquí, por Huauchinango, de Tulancingo, Huauchinango, y a bajar a lo que es María Andrea, lo que son todas las regiones, todos los pueblos. Puebla, para llegar a Poza Rica. Y de ahí pues ya. ¿Tú sí conocías? Sí. Todas sí. estas montañas. Sí, todo pero qué hermoso, ¿no? Sí, la verdad. Es una sierra preciosa. Sí, muy bonito. Y aparte disfrutar de que es una sierra, pero se llena uno de motivación. De motivación, sí. Cierto. Sí, bueno, pues ¿quieres por favor irte a cantar ya? Claro que sí. Sí, por favor, porque si no se nos está haciendo tarde. Vámonos entonces, vámonos a cantar. Oye, Sabás, te quiero pedir de favor, sí. Que si nos cantas tres así de rápido. Claro. ¿Sí? Claro sí. ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Una tras otra? Una pues tras muchas otra. Gracias, muchas gracias. Vamos a aplaudirle. Si a Ana le da tiempo, también la vamos a invitar. A que cante, ¿sí o no, Sabás? Sí, así es. Que cante. Aquí vamos con este tema. En México, de mis amores. Por el mes patrio, diles, que por el mes patrio. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Esto es México, que viva México, que viva México de tus amores. Que arriba tu tierra es amor a la luz. Magueyales, y que me cubra esta tierra, es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Me traigan aquí, México lindo y querido. Sí, sí, pero lero, lejos de ti. Muchas gracias.
muchas gracias. Vámonos con otro tema. Este tema es de la autoría de su servidor Sabas Lara y este tema se llama Cursi Loco, en este género de balada. Muchísimas gracias. Con emoción ver de nuevo otro mañana. Cuánto disfruto tu amor, loco y cursi, así me llama. Cuando vamos caminando nos miran y se sorprenden que tomados de la mano nos miramos tiernamente. Y es que ellos no comprenden lo mucho que nos amamos. Que me digan cursi loco cuando vamos por la calle. Que me digan que estoy loco si al cruzar tomo tu talle. Que me digan cursi loco, pero es mi forma de amarte. Que me digan cursi loco o que se queden sorprendidos. Que me digan que estoy loco, pero mi amor aún sigue vivo. Que me digan cursi loco, pero yo te amo a mi modo. Y que me digan cursi loco, pero yo vamos por la calle. Que me digan que estoy loco si al cruzar tomo tu talle. Que me digan cursi loco, pero es mi forma de amarte. Que me digan cursi loco o que se queden sorprendidos. Que me digan que estoy loco, pero mi amor aún sigue vivo. Que me digan cursi loco, pero yo te amo a mi modo. Que me digan cursi loco, pero yo te amo a mi modo. Gracias. Gracias, gracias. Pues nos vamos ligaditos con otro tema. Otro tema romántico de la autoría de su servidor Sabas Lara, de allá de Gutiérrez, Zamora, Veracruz, hasta donde les mando un abrazo, un saludo con mucho cariño para toda mi gente de Gutiérrez, Zamora, Veracruz, para toda la región de Totonacapan. Vámonos con ese tema, No te guardo rencor. De todo, yo que tanto te amé, te perdí y a ni modo. Yo contigo sufrí por tenerte a mi lado. Hoy al verte partir, solo y triste he quedado. No te guardo rencor, puedes irte tranquila. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, puedes irte tranquila. No te guardo rencor, si eres toda mi vida. Mientras tanto yo aquí curaré mis heridas. Dale, dale.
camino, que te vaya bien, porque yo no te guardo rencor. Te olvidaste de mí, te olvidaste de todo. Yo que tanto te amé, te perdí ya ni modo. Yo contigo sufrí por tenerte a mi lado. Hoy al verte partir, solo y triste he quedado. No te guardo rencor, puedes irte tranquila. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, puedes irte tranquila. No te guardo rencor, si eres toda mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pues aquí estamos, aquí estamos. Ahorita vamos a zapatear. Oye, tú, puras tristes, ¿no? Vamos a llorar. Yo no quiero llorar. No, no, no se preocupe, no, 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 no todo es llanto. ¿Estás triste? Ahorita, ahorita vamos. Ah, pero no. No, no, no es cierto. Voy a ponerles algunas, algunas cumbias. No, está bien, está bien. Entraste con una, entraste con una muy linda. México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Si muero lejos de ti. Oye, esa canción cómo nos llega al corazón a los mexicanos, ¿verdad? Todos los mexicanos, así es. Así te fuera de. No, me imagino los que no se encuentran en nuestro país. Se ponen a tomar y a llorar. A llorar. A llorar y a tomar porque están lejos de su patria. Sí, así es. Es que como México no hay dos tan hermoso, ¿verdad? Y luego, bueno, esta canción de verdad que bien. ¿No sabes quién la compuso esta canción? No, no tengo. ¿José Alfredo Jiménez? No. No, no, no sé. Sinceramente no sé de quién es la letra, pero de verdad, imagínense México, que este sea un himno. Querido. Es un himno, sí. Es un himno, es para, un himno para nuestro país. Para nuestro México país, lindo México y querido. Así sí es. Pues igual como el cielito lindo también. Es, como el cielito lindo, sí, también. Nos identifican, cierto, como mexicanos. Ajá, sí, es así cierto. Es. Así es. Oye, Sabás, pues, ¿tú te deberías de haber puesto Sabás el romántico. se te da mucho la romántica. Hay un compositor de allá de Abasolo, Guanajuato. Sí. Le mando un saludo a al Salvador Zurdo Martínez. Dice en sus publicaciones, dice, Sabás es amor. Sabás es así debe poner así. El romántico Sabás es amor. El romántico de Gutiérrez Zamora. Oye, porque tú compones todas estas canciones. Sí, así es. ¿Y tú y los arreglos? Tengo un ingeniero de audio, un ingeniero musical que me hace los arreglos. Así es. Le mando un saludo a José Luis Alcázar Herrera. Y sí, pues sí, pues oye, ¿puedes dar tus datos? ¿Dónde te localizan? Claro que sí, si quieren, me encuentran. Una noche romántica. Ándale, para llevarle serenata a la novia, a la esposa, a la amante, a la que sea. a la que se quiere conquistar. Se lo merezca, a la que se lo merezca, sí, exactamente. Sí, claro. Claro que sí, me encuentran en Facebook, en mi página personal, me encuentran como cantautor Sabás Lara. Me encuentran también en mi página de música. Aparezco como Sabás Lara, también en mi canal de videos de YouTube, aparezco como Sabás Lara. Y para los que me quieran contactar vía celular, les voy a pasar mi número, es el 55-73-05-28-41. Para los que no alcanzaron a apuntar, vean el video y ahí está, ya lo vuelve a aparecer. Vuelvan a ver el video. No, se lo repito con mucho gusto. Es el 55-73-05-28-41. Y ahí estoy a sus órdenes. También, por supuesto, quiero aprovechar el espacio para las personas
que quieran mandarle a hacer una canción, un corrido, un tema romántico a alguna persona, estoy a sus órdenes, estoy disponible para... Soy compositor, cantautor, así es, cantautor. Y pues estoy a sus órdenes para quienes quieran dejar un recuerdo. Oye, recién te vi, qué bien, me encantó el escenario, me encantó el... Estuvieron en evento en Gutiérrez Zamora, estuviste de invitado de honor, ¿no? Así es, te tocó... Te vi ahí en un escenario, wow, me tocó participar unos minutos antes de Los Terrícolas en esta ocasión. Ándale, sí. El año pasado también en la feria estuve actuando unos minutos antes de Los Pasteles Verdes, y a ver qué nos depara para esta próxima feria que viene, que por cierto, si las autoridades de aquí de Huauchinango, Puebla, llegan a ver esta transmisión, pues invítenme a su feria, vengo a cantarles, lo voy a venir a alargar un ratito el momento. Ahí hay unos temas pícaros que en esta ocasión no voy a poder cantar aquí en televisión, pero pues para divertirse hay unos temas ahí. Imagínense que un jarocho no componga temas picarones, pues como que dicen, este no es jarocho, ¿verdad? Dicen que soy jarocho de Fayuca porque no traigo el acento de Veracruz. No, ¿verdad? No, porque ¿no? Yo creo que he tomado acentos como de todas partes del país, porque gracias a Dios conozco como el 80% de la República Mexicana, gracias a Dios, por mis trabajos. Trabajos de obra, porque pues ya saben que me dedico también, aparte de la música, me dedico a lo que es ingeniería civil, todo lo que es obra, todo lo que es mantenimiento a empresas y a casas, habitación, pues, y todo es eso. Es que tenemos que, trabajo hay con mucho. con un trabajo, ayudar al otro trabajo, ¿verdad? Así es, porque... y luego para repartirles a todos los seguidores por ahí, no sé, algún regalito, y sinceramente sí me gusta ser participativo, me gusta apoyar en eventos, en desastres naturales. Ay, pues y todo te invitamos para que también sigas viniendo aquí al hermoso Huauchinango y sobre todo a México de mis amores, y que invites a tus amigos. Vamos a ver si hacemos un proyectito, ¿no? Me parece bien. Vámonos, hay muchos compañeros. Gutiérrez Zamora también, eso platicaba yo también en una ocasión, que sí quiero hacer un evento allá en Gutiérrez Zamora, quiero reunir a mis talentos, porque Gutiérrez Zamora tiene muchos talentos, tiene actores, tiene actrices, hay que sacarlos, pintores, hay bastante hay talento, sacarlos, hay muchísimos, ¿verdad? Artistas, como les llamamos allá, artistas callejeros, hay mucho artista callejero, y pues digo, ¿por qué no hacerles buenos, un reconocimiento? Hay voces, ¿verdad? Hay son muchos buenos, talentos, hay buenas voces que en las calles. Por unas moneditas, ¿verdad? Ajá, van así es. Aprendiendo, así van es. Aprendiendo, y pues de alguna manera digo, sí me gustaría hacer un programa, de hecho lo tenemos en puerta, quiero hacer un programa en Gutiérrez Zamora y hacer un reconocimiento a toda esa gente hermosa que de alguna manera se dedica a alegrar. Ya estamos. Y yo el burro por delante. Ok, no, pues sí, claro que sí. De hecho, estamos pensando en eso, llevar la televisión y hacerlo. Sí. Primeramente Dios, lo vamos a hacer. No pongo una fecha porque necesito primero empezar a reunir a toda la gente que tenemos allá. No, artistas, y como hay niños, hay todo. Me pusiste fuera de cámaras, ayer, antier, me pusiste ese cantante súper, súper, el que canta las canciones de Vicente Fernández. Mi sobrino. Ese talento, mi sobrino, talento, de verdad. Maximino Arteaga Camacho, si de allá de Gutiérrez Zamora, pero él vive en la zona norte del país, por allá por Matamoros. También está cantando muy bien, la verdad, también. Mi respeto para él, sé que va a ver este programa, respeto, hermano, sobrino, digo, perdón, te mandamos saludos, te mandamos la invitación, y te esperamos aquí, para que vengas aquí al programa de México de mis amores, ahí por ahí nos vamos a ir poniendo de acuerdo, y aquí está el espacio y el canal abierto para ti. Cuando gustes, amigo, cuando puedas, también no nada más a él, ¿verdad? También le vamos a hacer la invitación a todos los que quieran venir, que se pongan en contacto conmigo contigo, directamente al canal, no sé cómo se pongan en contacto conmigo y los traemos aquí ya a que vengan. En contacto conmigo, así ¿sí? es, los traemos a que vengan aquí a demostrar su talento, a que se den a conocer, claro, que salgan. Claro. Ahora sí que salga. Que salgan del anonimato, ¿no? Porque, porque están ahí encerrados, están encerrados. Y tan buenos así talentos, es, no. Así es. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, Dios. Pues entonces vamos Ándale, a continuar. Vamos a continuar Ándale, chamaco, con el programa. Vámonos entonces con otros temas más. Nos vamos de una vez con tres más. Claro que favor. Sí.
por favor, porque ya se nos está terminando nuestro tiempo, Sabás. Bueno, tienes pues entonces. Tienes que darle prisa. Tengo que darle prisa. Sí. Bueno, pues nuevamente saludos para toda mi gente de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Allá, sí. Argentina. Vamos a mandarle saludos a Graciela Ranieri, que siempre ve nuestros programas, nuestras transmisiones. Por supuesto, también a mi artista colombiana, Estrellita Dani, la voz infantil de Colombia, que ahí estamos trabajando temas. Para ánimo, todos mi niña. Los grupos. Para todos los grupos, para todos los grupos. De veras también, para el grupo de compositores conocidos y desconocidos que tenemos. Para los grupos. Para todos los, nuestros grupos. Un saludo para allá, para Zamoteco Papan, de Silvia Vera. También para para mi propia página, para mi grupo de Corazón Gutiérrez Zamora y la región, que sé que están viendo en este momento la transmisión. Al ratito ya me voy a dar el tiempo para estar leyendo sus mensajes. Yo sé que todos los mensajes que me están mandando son de buena vibra y de verdad se los agradezco. Y les mandamos abrazos a todos porque no podemos ver, de pronto se nos frisan los teléfonos. Así es, se van perdiendo también los mensajes, van corriendo. Pero pero pues aquí estamos nuevamente, saludos para todos. Entonces, vámonos con el siguiente tema, y es uno de los temas que le gusta mucho a Estelita Salamanca. Este tema se llama No Quiero Ser Tu Aventura, de la autoría de su servidor, Sabás Lara. Contemplar, porque tengo tantas ganas de amarte una vez más. Quiero que mis brazos sean tu almohada al despertar, que nuestros ángeles vean que te amo de verdad. No quiero ser tu aventura ni tu amor de un día más. Yo te amo con ternura, yo te amo sin maldad. No quiero ser tu aventura ni tu amante de ocasión. Yo te amo con locura, con todo mi corazón, con todo mi Y un saludo para Maribel Durán, allá en Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Ven a mis brazos, cariño, y abrázame sin temor. Quiero ser correspondido y me des tu corazón. Que nuestro Dios nos bendiga, pediré con devoción. Que nos alcance la vida y no se acabe el amor. No quiero ser tu aventura ni tu amor de un día más. Yo te amo con ternura, yo te amo sin maldad. No quiero ser tu aventura ni tu amante de ocasión. Yo te amo con locura, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Un saludo también para Pero se le olvidó la guitarra. ¿Cómo ven si alguien tiene una guitarra? Bueno, pues vámonos, vámonos entonces ya con otro. Se le quedó la guitarra, ¿verdad? ¿Cómo se le quedó la guitarra? Pero por allá debe venir la guitarra en camino. Oye, también quiero que le mandes un saludo a Mari, a Mezcua.
Ah, claro que sí, hasta, mi ahijada María Mezcua. A ver, Veracruz, ¿cuándo vas a venir para acá? No, sí, María está. La mejor cantante de México, ¿dónde está? María está aquí por la Ciudad de México. Pues Mari, mi ahijada, ¿cuándo nos vas a venir a acompañar aquí a México de mis amores? Aquí las puertas están abiertas para ti, acuérdate. Dice que nos manda un fuerte abrazo. Pues igual, bienvenido, Mari, para ti abrazo, también. Mari. Un fuerte abrazo y te necesitamos aquí, urges. Ahora sí que, como dice Vicente Fernández, urge. Urge, sí. Ok, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con otro tema. Este va a género de banda y este tema se llama Destino, para todos ustedes. De la autoría de su servidor, Sabás Lara. ¿Dónde estás? Ya no pienses más en mí. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Mira que así es el amor, muy difícil de entender, pero creo que es lo mejor, ya no volvernos a ver. Fue el destino quien decidió lo que pasó entre los dos, y lo digo con gran dolor, pero soy quien más te amó. Dentro de tu corazón arde esos bellos recuerdos. Lo lindo de nuestro amor, siempre tan dulce y tan tierno. Quédate donde estás, ya no pienses más en mí. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Mira que así es el amor, muy difícil de entender, pero creo que es lo mejor, ya no volvernos a ver. Fue el destino quien decidió lo que pasó entre los dos, y lo digo con gran dolor, pero soy quien más te amó. Gracias a todo mi público. Oye, en capela, los que están aquí, pedir, los que están detrás de las pantallas. Eso, los que están atrás. De... Así Oye, es. ¿Te puedo pedir un favor? Claro que sí. ¿No puedes a capela cantar tantito las mañanitas para una gran amiga? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a cantar. Lulú, para mi gran amiga Lourdes. Lourdes Mayor, muchas felicidades, Lourdes Mayor Ayala, muchas pues muchas felicidades a Lourdes Mayor Ayala, le vamos a cantar un pedacito de mañanitas. Por favor, Sabás. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la ciudad del bautismo cantaron los ruiseñores. Pero ya le puse la ciudad, ya no la pila. Es una ciudad. No importa, ya. Aquí estamos en vivo y se va a ver. Claro, estamos en vivo. Todo.
Bueno, pues bueno, vamos. Para a ver. Don Juan Sizer también, bueno, que fue su cumpleaños. Bueno, pues muchas felicidades también. Mis ahijados, mis padrinos. Sus padrinos. México, de mis amores, okay. Los hermanos Sizer, Víctor Sizer. Pues felicidades a tu papá que cumpliera 90 años. Pues muchas felicidades. Está difícil cielo, llegar a esa edad, pero. Hasta el cielo le mandamos un abrazo a tu cielo. Papá. Pues muy un bien. Excelente cantante. Bueno, ya pues podemos continuar. Continuamos ya, con otro tema. Otros dos temas, puede ser corriditos. Bueno, vámonos entonces. ¿Amiguito? Vámonos con este tema que se llama Qué bonito. Y después, ¿ya nos queda poquito tiempo? Ya, nada más creo que dos temas. Bueno, pues entonces ya. Vamos a cantar este tema que se llama Qué bonito. 5 minutos nos regalas, ¿vale? Nepta. Hora cachito nada más. ¿Sí? Sí, ah, bueno, si alcanzamos tiempo entonces, vámonos por con favor. Este tema. Qué bonito, de la autoría de su servidor, Sabás Lara. Qué bonito es despertar por la mañana y mirar la luz entrar por mi ventana. Pensar en ti sabiendo que me amas. Qué bonito pensar en ti. Qué bonito es escuchar cantar las aves y tenerte entre mis brazos, qué emoción. Pedirte simplemente que me ames y así poder cantar nuestra canción. Qué bonito es nuestro amor. Así lo digo, así lo siento, sin estar juntos y sentir nuestro calor. Qué bonito. Para algunos es mentira que te quiero, mas tú sabes que lo nuestro es muy sincero. Qué bonito es nuestro amor. Y la verdad, qué bonito es nuestro amor. Qué bonito es nuestro amor. Así lo digo, así lo siento, sin estar juntos y sentir nuestro calor. Qué bonito. Para algunos es mentira que te quiero, mas tú sabes que lo nuestro es muy sincero. Qué bonito es nuestro amor. Gracias, muchas gracias, gracias. Vámonos entonces con el siguiente tema también, a ritmo de banda. Y suéltala, maestro, que ya sabe caminar. Ese tema se llama Tú tienes la culpa. Tengo tantas ganas de pasar por tu casa, ir acompañado con muy buena banda. Decirte mil cosas, darte serenata, a mí no me importa si tú eres casada. Tú tienes la culpa, tú me enamoraste, desde aquella noche en que nos encontramos. Tu linda sonrisa y tu tierna mirada, luego esas palabras traigo bien clavadas.
esa invitación de escaparnos un rato a un lugar lejano, a un lugar apartado, donde nadie viera cuánto nos amamos. Darnos mil caricias no estaba planeado. Fue mi amor creciendo sin contemplaciones. Llamarnos a diario se volvió rutina. Decir que te amo con tiernas canciones, que si no te veo se me va la vida. Tú tienes la culpa, tú me enamoraste desde aquella noche que nos encontramos. Tu linda sonrisa y tu tierna mirada, luego esas palabras traigo bien clavadas. Esa invitación de escaparnos un rato a un lugar lejano, a un lugar apartado, donde nadie viera cuánto nos amamos. Darnos muy caricias no estaba planeado. Y hoy muero de ganas de ir a tu casa, ir acompañado con muy buena banda, decirte mil cosas en mi serenata, decir que te extraño, que tú eres mi amada. ¡Sí, señor! Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Pues muchas gracias. Vamos a pasar por este lado. Ya te cansaste. ¿Queremos otro tema? ¿Cantamos otro tema? ¿Cuál traes? Vámonos entonces, vámonos con otro tema, también a ritmo de banda. Vámonos con ese tema que se llama... Y ya regresamos, bueno, regresamos y nos vamos a despedir. Regresamos y nos vamos a despedir. Sí, vámonos entonces. Gracias. Voy a despedirme del escenario con este tema que se llama No me molestes más. ¿Están oyendo? No me molestes más. Te di mi corazón sin temor y a manos llenas. Yo te entregué mi vida entera. Y nunca esperé que tú de mí te fueras, dejando que sufriera por ti una y mil penas. Me dejaste por irte con otro amor. Ahora ya lo ves, también a ti te abandonaron. Qué poco te duró esa nueva ilusión. Lo que tú hiciste a ti también te la cobraron. Ahora búscate a otro con quien tú puedas jugar. Y por favor te pido que a mí no vuelvas jamás. Tú vive como quieras y a mí déjame en paz. Yo solo te suplico que no me molestes más. Y que te vaya bien, pero no me molestes más. Por irte con otro amor, ahora ya lo ves, también a ti te abandonaron. Qué poco te duró esa nueva ilusión, y lo que tú me hiciste a ti también te la cobraron. Hoy tú te has dado cuenta la maldad de tu pasado. Hoy tú te has dado cuenta lo que yo sufrí por ti. Así como si nada, me cambiaste y te cambiaron. Tu maldad has pagado y eso a mí me hace feliz. Ahora búscate a otro con quien tú puedas jugar. Por favor te pido que a mí no vuelvas jamás. Vive como quieras y a mí déjame en paz. Yo solo te suplico que no me molestes más. Gracias, muchísimas gracias.
a México de mis amores. Muchas gracias. Pues vamos a despedir el programa, querido amigo. Bueno, quisiéramos seguir escuchándote, pues, toda la tarde, pero... Toda la tarde. Tienes mucho repertorio, ¿verdad? Sí, tengo aproximadamente canciones ya con arreglos musicales. Yo creo que unas 90, 100 canciones. ¡Wow! Muchas, ¿verdad? Sí. Y canciones que van ahí en puerta, pues tengo algunas ya con maqueta de guitarra. Canciones escritas, tengo aproximadamente unas 320 canciones. Fíjate, muchísimas. Y seguimos escribiendo. Tráete la guitarra, por favor, la próxima. Vengan pronto. Y ya me traes preparada esta niña con su guitarra, por favor. Ya la tenemos preparada. Desde un día antes se la pegas en la espalda, ¿no? Por favor. No se le vaya a olvidar. Así no va a tener pretexto. Así no, pues no, ¿cómo crees? Pues muchas gracias, muy agradecida contigo, de verdad. Bueno, vamos a echar una porra para México de mis amores. Pues gracias a Metalí Hernández. Queremos, ahorita nos vamos a despedir con una canción para recordar a este gran cantante de los Aizar. Claro. Que, bueno, están festejando sus hijos, a su papi. Hoy es su aniversario. Y nos vamos a despedir con esa canción. Muy bien. Pero bueno, una porra aquí. Estuvimos en México de mis amores. Muchas para todos gracias. Ustedes. Para todos los que nos vieron ahorita y para los muchísimas que nos van a gracias. Ver después. En un momento voy a leer todos los mensajes, todos los comentarios que me dejaron. Ahorita pues se dan cuenta. Porque nos da pena, pero no salen todos porque se frisan por las redes. Pero voy a les contestar cada uno de sus comentarios. Por y favor, compartan. Por favor. Compartan, sigan compartiendo. Que les contestes a cada uno. Claro que por supuesto. Se debe respeto a nuestro público. Así es. ¿Verdad? Pues les y mando a veces un abrazo no podemos. A todos y de verdad mucho agradecimiento para todos ellos, que pues es nuestro público, vivimos de ellos, nos motivamos así por es, ellos. Sí, escribimos es. Canciones para por ustedes, ellos, sí. Para los así adoloridos, es. Para los enamorados, para es más, hasta para los despistados, también ¿sí? tenemos canciones. Pues claro, amigo, sí. Mil gracias. Gracias. Mil gracias, amiguito. Muchísimas gracias. Por haber venido. Gracias. Amiguita, muchas gracias por haber venido. Gracias, Daira, Arlet, por haberme acompañado. Es mi niña, mi hija. Su cantautora futura. Mi futura cantautora. Futura. Así es. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, nos quedamos con esta canción recordando a este gran cantante mexicano, Don Juan Saizar también se llama. Creo que sí es un Juan Saizar. Ojitos negros y chinos, cuánto me han apasionado. No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado. Recuerdo cuando pusiste tus manos sobre las mías. Llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías. Esas malas compañías no te las puedo quitar. Mira que si no las dejas te van a perjudicar. Cayó un pañuelo todo lleno de cuadritos. Ay, cuánto me martiriza el mirar esos ojitos.
del cielo cae un pañuelo todo lleno de alfileres. La perdición de los hombres son las ingratas mujeres.